Hace poco más de un mes, se reveló el tráiler del DLC de Splatoon 3, el cual consiste de dos partes. La primera siendo Cromópolis, que ya está disponible en el juego, y la otra siendo La Cara del Orden, una nueva experiencia de un solo jugador al estilo de la octoexpansión, que al igual que esta última parece ocurrir en un ambiente bastante oscuro a comparación del modo historia. En este video, vamos a ver de qué podría tratar esta parte del DLC, basándonos en lo que podemos observar en el tráiler, para darnos una idea de qué podemos llegar a ver en cuanto a la historia y demás, que desde ya aviso que parece ser más oscuro que cualquier otra cosa que hayamos visto en Splatoon. Sin más que decir, empecemos. No hay una forma de saber con certeza qué es lo que vamos a ver en el DLC, pero podemos teorizar un poco en base a las imágenes que se pueden observar en el tráiler. Gracias a estas sabemos que la historia va a tomar lugar en una Cromópolis Square un tanto diferente, que no sabemos siquiera si es real. Sabemos también que la protagonista de esta historia es una Octoling que quizás sea la Agente 8, debido a que esta comparte el mismo estilo de pelo que el personaje del tráiler. Además, podemos intuir que la Octoling podría llegar a ser de rango élite ya que tiene el pelo negro, y que la historia transcurrirá en un lugar bastante bizarro y retorcido que hasta cierto punto se siente irreal. Esto debido a que Galería está cubierta por coral blanco, que en esencia es coral al borde de la no existencia, si saben a lo que me refiero. Además de que a lo largo del tráiler aparecen lugares bizarros hasta para los estándares de Splatoon y que no terminan de encajar del todo. Basándonos en esto último, podemos teorizar que aunque hay cosas que puedan contradecir esto, es posible que la historia pueda llegar a tomar parte en la mente de 8, o que ésta cumpla un rol fundamental. Me explico. En el tráiler podemos ver varias veces lo que parecen ser una especie de redes neuronales, que podrían relacionarse con un cerebro. Esto, junto con el hecho de que se ve una silueta que varios asocian con Tartar, con la caja musical que se escucha al principio del tráiler, porque las cajas musicales generalmente se usan en momentos de recuerdos o nostalgia, las imágenes de lo que parecen ser Octolings clonados, en donde además podemos ver que tienen la tobillera como tenía 8 en el metro abisal, con que 8 era muy buena combatiendo y tranquilamente podría haber formado parte de las tropas de élite de Octavio, y con el hecho de que la Agente 8 estuvo en el equipo Orden durante el Final Fest, nos podría estar diciendo que quizás esta aventura trate de cómo 8 deba enfrentar los traumas de eventos pasados después de todo lo que tuvo que vivir. Porque olvidar tus recuerdos, tener que pasar por 80 pruebas para conseguir 4 trastos y ser casi sanitizado y asesinado por un teléfono 2 veces, debe ser algo duro de sobrellevar. Entonces este DLC podría tratar de cómo 8 podría atravesar lo que se conoce como síndrome del sobreviviente y cómo ésta tenga que finalmente enfrentar estos malos recuerdos en un sueño o algo así. Además, la plaza de Cromópolis está muy cerca de Cromópolis Square, y esta, como se puede ver ahora en Splatoon 3, está bastante bien, por lo que tiene sentido que no sea real. Pero hay algo que no cuadra del todo, y eso es la presencia Perla y Marina con sus trajes actuales, además de lo que parece ser un Inkling y de varios Octolings. Lo que nos lleva a la siguiente posibilidad. Sé que suena raro, pero esto podría ocurrir en el mundo real de alguna manera. Quizás los traumas y malos momentos de 8 se materialicen y tenga que enfrentarlos de alguna manera para acabar de una vez con ellos y seguir con su vida. O quizás el coral sea el que manifieste todo esto, ya que durante el tráiler se ve mucho el tema de la mente colmena y los grupos grandes de organismos por las redes neuronales, el banco de peces y lo que parece ser la propagación del coral blanqueado, que para quien no lo sabe, el coral está constituido de varios organismos. Esto explicaría todo lo anterior junto con las apariciones de Perla, Marina y el Inkling. Pero esta teoría no está exenta de contradicciones, ya que como mencionamos antes Cromópolis está completamente sin problemas. Y como se ve en el mapa del mundo de Splatoon 3, la plaza y galería están demasiado cerca como para que no se note algo de tal magnitud. Además en una de las imágenes se ve a Perla y Marina con apariencias un poco distintas, en donde además Marina parece tener un megáfono. Por lo que una última posibilidad podría ser que Por último, está la posibilidad de que esta historia transcurra en otro lugar. Quizás el DLC nos transporte a un mundo paralelo en el que el Orden ganó y tuvo consecuencias desastrosas para Cromópolis Square. O quizás nos transportará a un mundo en el que el Orden también perdió y a la larga un evento dejó que Cromópolis Square terminara así. O inclusive que el DLC pueda ocurrir en el futuro y que gracias a eso las Perla y Marina actuales deban intervenir para evitar que cierto evento suceda para que no termine así. Esto explicaría las apariciones de los Octolings, el Inkling, y las apariciones de Perla y Marina con sus vestimentas actuales, así como la otra imagen donde se las ve con un aspecto algo distinto, además del por qué Cromópolis Square está como está y por qué en Splatoon 3 no se nota cambio alguno. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este primer video. No olviden comentar qué opinan al respecto de las teorías y de suscribirse si quieren ver más videos así. Tengo algunos planeados, así que espero poder llevarlos a cabo. No olviden también de dar like para que yo sepa que les gustó y compartir si es que les pareció un buen video. Nos vemos en la próxima.